Bueno, buenas. ¿Cómo están en esta mañana? Mañana informativa de 7F Plus. La otra política, 9 de la mañana con 5 minutitos. Fíjate el banner que tiene este espacio de noticias. Impecable, nueva imagen tenemos ya. Hermoso, ¿no? ¿Cómo nos vemos? ¿Bien? Bueno, usted más o menos. Yo me veo regia. Sí, yo me veo bien, hermosa. Pero usted más o menos, no, mentira. Bueno, 95.3, usted nos escucha en la capital de los ecuatorianos. 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas. Manavís de mis amores, también nos escucha por Imbabura, por Cotopaxi y por otros lugares a los que alcanza la señal de Radio Pichincha. 9 de la mañana con 6 minutos y como siempre no estoy solo, muy bien acompañado. Arepita está conmigo. ¿Cómo estás, Sofi? Muy bien, ¿qué tal le fue con sus trámites de ayer? ¿Lo logró o no lo logró? No, nadie. Difícil está, ¿no? La verdad es que hoy, por hoy hacer trámites es bastante complicado. Todavía las instituciones no están respondiendo como deben a los ciudadanos. Creo que uno tiene todo el tiempo del mundo para estar ahí días enteros haciendo trámites y luego, bueno, resulta que por el costadito se arreglan las cosas más fácil. Por el empedrado, dices tú. Sí, por el camino viejo. Bueno, sí, evidentemente por el camino viejo nos toca. Oye, te cuento y les cuento un poco porque seguramente es algo por lo que están padeciendo varios ciudadanos de esta latitud cero. Yo estoy intentando renovar mi licencia de conducción, que es la licencia tipo B. No habían filas ayer porque yo vivo cerca del cantón, bueno, Sangolquí, cantón Rumiñahui. No habían filas el día de ayer, había un montón de cajas y un montón de requisitos de personas que habían sacado con antelación su cita hace aproximadamente un año. Entonces, claro, el comprobante de la transacción con el tiempo, ustedes saben que va perdiendo la visibilidad, digamos, se vuelve poco visible. Y resulta que los bancos no te han sabido dar comprobantes de transacción de más de 6 meses de antigüedad. Entonces, como yo, estábamos algunos ciudadanos esperando que la ANT trate de solucionar este particular. Y seguramente es algo por lo que están transitando muchos ecuatorianos y esta institución no ha podido solventar alguna solución. A eso se suman las 35.000 licencias fraudulentas que denunciamos en este espacio, el perjuicio para el Estado, el perjuicio para la ciudadanía y una presunta red de corrupción que operaba dentro de esta institución. Eso nada más para contarles y ponerles un poquito de color. Eso le tocó pasar a nuestro compañero Andrés el día de ayer. Comencé a las... Por eso vino medio abollado el día de hoy. Sí, golpeado, estropeado, maltratado por la vida. Comencé a las 8 de la mañana y terminé, bueno, el trámite a eso de las 2 de la tarde. Que en realidad no lo terminó, porque realidad, claro, quedó incompleto, ¿no? Pero como tuve que venirme volando. En un momento sí me ha pasado también. Tuve que venirme volando SRI. Porque sé que sin mí no viven acá. Me está extrañando la arepita y el chimi también me está extrañando. El chimi también, más el chimi que yo, pero... Sí, ya ven, que queremos almorzar. Sí, ya. Claro, sí, faltaba quien nos prepare aquí el cafecito y demás, entonces... Ya, ¿y las arepas cuándo? Las arepitas ya llegarán. Estoy esperando que me pagues la apuesta del Pablito Arosemena. Tenga paciencia. El rato menos pensado. No moleste así. Es como la secón. Usted tenga paciencia, exactamente. El rato menos pensado. Sí, el momento menos pensado usted tendrá ahí su arepita para que la disfrute. Ya, perfecto. Bueno, entonces vamos a echarle leña al fuego. Tengo que aprender primero a hacer la arepa. ¿No sabes? ¿Qué sabes hacer? No, sí sé. ¿Qué sabes cocinar? ¿Ah? A ver, ¿qué sabes cocinar? No mucho, pero me defiendo. Me queda bien el agua hervida, dice. Se me ha quemado la olla. Quemado. Bueno, está bien, es que uno pone la ollita y se olvida, va a hacer otras cosas y después... ¡Oh! Se ha quemado, bueno. Cosas ya. Que pasa. No, bueno. Si yo le contara, tengo experiencias con los bomberos por la serio? Cocina. Sí, soy un peligro en la cocina. ¿Y se quedaron o no se quedaron los bomberos? Depende, dice. Bueno, ya. Ya, eso tiempo atrás, cosas, ¿no? Pues. Esas cosas ya han sido superadas, pero sí, me pasó. Tuve como 2 experiencias con los bomberos por el tema de la cocina.
Ay, qué mala suerte, Arepita. Bueno, pero no sí sabemos hacer radio, así es que aquí estamos. No ya, sabemos cocinar, pero sí sabemos hacer radio. Oye, entonces no me traerás arepas quemadas, ya estás advertida, ¿no? Por eso te digo, espera, ten paciencia, que aprenda a cocinar. El rato menos pensado, entonces nos trae arepitas acá a Radio Pichincha. Bueno, ¿qué tenemos el día de hoy en qué dice Larry? Pues vamos a empezar ya con nuestro segmento y más adelante nuestro tema del día de hoy, donde vamos a revisar, pues, cómo están las familias con el tema de pagar las pensiones educativas ahora que se ha iniciado un nuevo periodo electivo. Hay quejas de algunos papitos que nos dicen las pensiones han subido y no se están ofreciendo todos los servicios que han sido pues manifestados por parte de las entidades educativas. Hubo también muchos despidos, reducción en los colegios. Y pues toda esta realidad la vamos a abordar con algunos datitos y también testimonios. Así que estén pendientes, pero por ahora, ¿qué dice Larry? ¿Qué dice Larry? Oye, Sensei Tenkama cosas por acá. ¿Qué pasó? Ah, sí. Que ha sido la ñaña perdida de Priscila Schettini. Sí, en esa foto nos parecemos. Has de ver, más o menos. Sí, ella es muy linda, la verdad. ¿Y tú? Yo también. Un poquito menos, ¿no? Bueno, bien, está de quererse, hermano, todos los días uno tiene que levantarse y verse al espejo y decir, qué linda que soy. Y bueno, ahí le va agregando usted todos los mejores que sean necesarios. Qué lindo corazón tengo, ¿no? Oiga, bueno, ya, empecemos con nuestro segmento de ¿qué dice Larry? Vamos a revisar algunos tweets. Por ejemplo, a mí me llamó la atención este tweet de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Usted sabe que ella está en este momento en el ojo del huracán. Y el día de ayer, pues, dio algunas entrevistas y también puso tweets tratando un poco de defenderse de esas acusaciones en su contra. Y dice, no voy a tolerar más errores administrativos, mentiras o ataques externos contra la Asamblea, y abre ahí un hilo y dice, dispuse suspender la ejecución del contrato de servicios para eventos hasta que una evaluación determine su continuidad con nuevos términos contractuales o su terminación. Ordené que se planifique un nuevo proceso hacia 2022 con lo estrictamente indispensable para el buen desarrollo de los eventos ceremoniales y protocolarios, como el informe a la Nación del Presidente de la República o encuentros con autoridades internacionales, y ha oficiado a la Contraloría para que se inicie un examen especial a las fases preparatoria, precontractual y de ejecución del contrato suscrito por la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional para que se transparente todo. Esto es lo que dice Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea, en respuesta a estas denuncias que se han hecho de estos contratos muy grandes que se dan desde la Asamblea Nacional para estos eventos protocolarios, desayunos, almuerzos bastante caros, que han tratado de ser explicados por parte de la presidenta de la Asamblea. Yo la verdad creo que ella no debe estar al tanto de todos estos contratos, no sé si es su competencia hacer estas contrataciones y verificar los precios de los desayunos, almuerzos, cenas que se vayan a disfrutar quienes participen en estos eventos, pero sí creo que es necesario que la Asamblea como tal pues actúe pensando en el país y pues vean que los presupuestos no pueden ser destinados, estos grandes presupuestos, a cosas como estos eventos protocolarios. Por ahí me escribe un amiguito y me dice, mejor que compren unos menús más económicos, ¿por qué no consumir los motecitos de la Magdalena, los motecitos de San Juan? Pueden ser opciones, ¿no? Digo, un menú de $50 está bastante cariñoso. Pero bueno, esperemos que se pueda solucionar este particular y que la propia presidenta de la Asamblea dirima esta situación, la aclare, la disipe y por supuesto puedan continuar con la labor de la función legislativa, que hay que decirlo, se ha emprendido una campaña en contra de esta función para desprestigiarla, y bueno, uno se pregunta, ¿a quién va a beneficiar esto? ¿Qué quiere acomodar el Ejecutivo dentro del Legislativo?
¿O qué o a quién quiere beneficiar el Ejecutivo con las prácticas o un nuevo o nuevos rostros en el Legislativo y en la presidencia de la función legislativa? Claro. No lo sabemos. Porque uno dice, si es que terminan minando tanto a la señora Yori y terminan sacándola, ¿quién van a poner? Porque ya ha ocurrido en gestiones anteriores, recuerden la asamblea anterior, pues se bajaron al señor Serrano y no pusieron a quien le correspondía, sino... ubicaron después ahí a la señora Cabezas, ¿no? Así es. Hay tantas similitudes entre este gobierno y el gobierno anterior que no nos alcanzaría el tiempo para hacer un checklist de la emulación de estrategias, de tácticas, de prácticas, de sentidos, de cómo penetra en el campo político, de las nuevas formas de entender la política que son tan, pero tan similares a lo que está sucediendo hoy por hoy con el gobierno anterior. Parecería que María Pau está todavía ahí. Oiga, pero ¿quiénes son los personajes visibles en este momento? Sin duda el señor Villavicencio, que ha pedido ya formalmente la renuncia, bueno, no sé si formalmente, pero ante la prensa, que es la que más chance le da de decir lo que desea manifestar. El señor Villavicencio le ha dicho que hay que exorcizar la asamblea y que hay que sacarla, ¿no? Le dijo demonio, básicamente. Y ella le dijo que es Chucky. Falta la Dolly, ¿no? Pero bueno... Pero ¿sabe qué? ¿Por qué lo menciono? Y el Marlon Santi le dijo malagradecido. Lo tenemos, ese audio, sí lo tenemos. A ver. Porque, o sea, realmente hay que mirar todo el contexto y cada uno de los personajes que están pues destacando y llevando estos mensajes, posicionando estos temas. El señor Marlon Santi ayer le dijo mal agradecido al señor Villavicencio. Escuchemos. Si está fuera de la ley del CAL o del reglamento del CAL, pues tienen que investigar si es verdad eso. Porque hay contrataciones de la Asamblea Nacional anterior que están más allá de lo que hoy han hecho o ha hecho la representante de la Asamblea. Basado en la regla, dentro de la regla normativa, haciendo bajar el 15% de lo que el presupuesto anterior utilizaba. Por lo tanto, todos tienen derecho de preguntar, cuestionar, pero se necesita una investigación profunda. Voy a irme contra las espurias pedidas del asambleísta Fernando Villavicencio, a quien yo le di asilo político en mi comunidad Sarayaco cuando estaba perseguido. Y no debe ser mal agradecido. Tiene que fiscalizar cosas profundas que en el país ha ocurrido. Por acá, Víctor Caiza Luisa me dice lo siguiente: Andrés, pero la presidencia de la asamblea da papaya. Suscribo tus palabras, Víctor, sí, evidentemente, pero en este contexto, en este tiempo, en esta coyuntura crítica, es muy difícil que alguien no dé papaya. Yo creo que hemos algún momento discutido con los colegas acá, y claro, no encontramos una institución que realmente tenga una impronta técnica. Lo que alguna vez ya explicábamos o intentábamos explicarlo en este espacio, que es la capacidad técnica, ¿no? Esta relación que ponía Peter Evans entre el Estado intermedio, el Estado desarrollista y el Estado depredador. Y yo creo que una de las herencias de Lenín Moreno es justamente esta tipología estatal. Hay un Estado depredador hoy por hoy dentro de este territorio nacional llamado Ecuador. Y yo creo que este es uno de los rasgos principales de toda la institucionalidad estatal. Fíjense lo que pasa en la justicia, fíjense lo que pasa con el Ejecutivo, la escasa confianza que nos da su palabra, fíjense lo que pasa con el Legislativo. Digo, hay una herencia y poco se ha rastreado esa herencia que tiene que ver con la tipología que nos heredó el señor, tipología estatal que nos heredó el gobierno del señor expresidente de la República, Lenín Moreno, y que yo creo que el gobierno de turno lo está profundizando, lo está agudizando, porque no encontramos una salida a aquello. Entonces, hay que esperar a ver cómo esta situación se dirime. El ojo del huracán está puesto hoy por hoy en el Legislativo, pero yo creo que va a estar mutando en función del cambio de las fuerzas políticas, del cambio en la relación de las fuerzas políticas.
Un día la pelotita la tiene Pachacuti, un día la tiene Creo, otro día la tiene el correísmo, y va a estar así. Yo rescato las palabras del señor Fernando Bustamante, que dijo en este espacio junto con nuestros colegas en Punto Noticias, y dijo, hoy por hoy, la esencia va a ser el arte de la política. Y hay que ver quién demuestra tener mayor linaje para ponerse a la altura del arte de la política. Entonces, frente a eso, claro, hay un enorme problema, y el enorme problema es que las demandas ciudadanas están de espaldas a la institucionalidad estatal, y por eso nosotros queremos tratar el día de hoy una de las principales preocupaciones de nuestra población. Así es, que es el tema de la educación, pero sí tienes razón y la misma ciudadanía lo reclama. Oigan, señores, sintonícense con las necesidades de los ciudadanos que realmente necesitan atención. Con el decrecimiento económico del país, es uno de los puntos más importantes. Vamos al siguiente tuit, y pues precisamente tiene que ver con esto. El secretario nacional de planificación entregó en gestión documental de la Asamblea Nacional el Plan Nacional de Desarrollo, requisito necesario para el análisis de la reforma presupuestaria 2021 y la programación presupuestaria cuatrianual 2021-2024. Bueno, llama la atención que se haya presentado primero el presupuesto y luego este Plan Nacional de Desarrollo, porque el presupuesto tiene que estar atado y a este Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Tiene que ser esta hoja de ruta con la cual se pueda ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo. Pero aquí pasó al revés. Primero se entregó el presupuesto y ahora recién se entrega este Plan Nacional de Desarrollo. Así es que el día de ayer en la Asamblea se han quejado mucho los legisladores y precisamente estaban hablando de esto. Primero en la mañana que no tenían el plan, Así que yo no sé si les de forma obligada o ya lo tenían listo. No sé por qué les tardó tanto tiempo en preparar este plan, pero el día de ayer apenas ha sido entregado en la Asamblea Nacional este Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y qué fue lo que pasó? La respuesta de los legisladores ya en horas de la tarde fue que con 77 votos se aprobó la moción de la legisladora, tengo la cuenta de Twitter, para que el Ejecutivo envíe una nueva propuesta proforma presupuestaria 2021 y la programación presupuestaria cuatrianual 2021-2024. Así es que, bueno, lo cierto es que el presupuesto también tenía algunas reducciones de presupuesto en el ámbito social, en temas de educación, una reducción en desarrollo urbano y vivienda del 58%, turismo 57%, una reducción, recursos naturales también tenían menos presupuesto, menos 44.88%, y así también el tema de la educación que habíamos analizado, un menos 10.38%, y esto pues es lo que deberían cuestionar también los legisladores, ¿no? Que se haga un análisis realmente sesudo de este presupuesto general del Estado. Es verdad, es un presupuesto que ya se termina de ejecutar en diciembre, sin embargo, también hay que prepararnos para lo que pasará el próximo año, ¿no? Y esto es como que un preludio. Sí, me voy a tomar el tiempo para no excederme y respetar, por supuesto, la responsabilidad frente a la palabra y frente a los micrófonos. Yo sí quiero profundizar esto porque este es un elemento muy importante y de convicción. Para la orientación neoliberal, que es lo que estamos viviendo y por lo que estamos transitando en este preciso momento en el Ecuador, no es necesario recuperar la capacidad técnica, porque la orientación neoliberal lo que prioriza o lo que pone sobre el tablero de manera principal es justamente la rentabilidad y el libre hacer del mercado. Es decir, ellos tienen una concepción y una idea en la cabeza de que el mercado lo regula y lo controla absolutamente todo. Primera falacia. Dicen que, en términos técnicos, la curva de Laffer solucionará todos los problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que el goteo de las riquezas generará una redistribución y así todos alcanzaremos la paz social, la convivencia y la riqueza, tan anhelada y tan aspirada. Esto incluso rompe con las principales tesis del liberalismo económico. Y yo sí creo que esto es importante decirlo, queridos amigos, porque es lo que estamos viviendo, por lo que estamos transitando en este preciso momento. Hay una retirada del Estado. Y frente a esa retirada del Estado, de los servicios que puede dotar el Estado,
tiene una injerencia grande el sector privado. Y cuando no lo tiene el sector privado, y porque somos tercermundistas y nos encanta lo depredatorio, pues bueno, aparecen las redes clientelares. Fíjense lo que pasa en NT, en el Registro Civil, y así un montón de instituciones que dan un servicio a la ciudadanía. Entonces yo sí creo que es importante que nosotros tengamos claro este elemento, porque es lo que sucede hoy por hoy. Por eso no existe una precisión técnica en las consignas que tiene hoy el Ejecutivo o en las propuestas que presenta el Ejecutivo. Lo único que existe es improvisación, porque el principal objetivo es la maximización de las ganancias, la rentabilidad y la pauperización de las condiciones de vida de la mayoría de los ecuatorianos. Revisen, por favor, la bibliografía y los estudios indexados del caso citado. Bueno, pero sí llama la atención este Plan Nacional de Desarrollo, pues en el eje social dice que van a proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y combatir la discriminación y exclusión social, garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad, potenciar las capacidades a la ciudadanía y promover un sistema educativo universal, inclusivo y calidad de todos los niveles. ¿Cómo van a hacer esto si le reducen presupuesto al ámbito de la educación, no? Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales con énfasis en los pueblos y nacionalidades. Esto es lo que dice pues el eje social de este Plan Nacional de Desarrollo que ha sido presentado el día de ayer. Hay otros que vamos a tratar de detallarlos más adelante. Sin embargo, pues hay que ver si es que ese presupuesto que se hizo sin tener este plan realmente coincide o no. Claro. Entonces, pues lo que se ve a simple vista es que hay reducción de presupuesto en el área social, a excepción de algunos tramos, no sé, de la economía, pero, por ejemplo, Defensa Nacional siempre tiene más presupuesto, ¿no? Un 3.1% más. A pesar de que no estamos en guerra, ¿no? Eso sí, es importante decirlo. Y a pesar de que tampoco es que exista un control efectivo en las zonas fronterizas, y esto lo decimos con conocimiento de causa, los que hemos tenido la posibilidad de hacer reportería en zona fronteriza, sabemos que no hay un despliegue importantísimo de un contingente de efectivos militares ahí en esa zona. Al contrario, entonces a mí sí me parece que es importante decirlo, hay retirada del Estado, hay business que se han entregado al sector privado y sobre todo hay el camuflaje de planes y negociaciones que se están dando con multinacionales y transnacionales para que ocupen el lugar de los servicios públicos y del servicio que ofrece u ofrecía el Estado en este caso. Eso creo que es importante también hacer la salvedad. Así es. Bueno, este presupuesto hay que revisarlo pues más detalladamente, al igual que este Plan Nacional de Desarrollo que apenas fue entregado el día de ayer. Y bueno, en realidad no sé, creo que tienen que hacer un nuevo presupuesto porque ya fue devuelto por la Asamblea el día de ayer. Esta moción fue aceptada. No creo que signifique que la Asamblea está bloqueando todo lo que hace el Ejecutivo porque... realmente lo hicieron mal, tenían que haber presentado el Plan Nacional de Desarrollo en conjunto con el Presupuesto General del Estado para que se pueda analizar de manera conjunta estos dos elementos que no pueden estar, no se pueden desligar, ¿no? Tienen que estar juntos para poder entender realmente hacia dónde apunta la política económica del país. Pero bueno, nada más sobre este tema y pasamos a otro tuit. Bueno, ¿qué más tienes, Sofi, en ¿qué dice Larry? ¿Qué dice Larry? Bueno, tenemos este tuit sobre el caso Las Torres, ¿no? El día de ayer fue la audiencia preparatoria de juicio. Se instaló con esta idea de el procedimiento abreviado con el procesado Esteban Celi, hermano del ex contralor Pablo Celi, quien solicitó este procedimiento, pues aceptando su responsabilidad en el delito. Sin embargo, el juez Felipe Córdoba negó este procedimiento abreviado solicitado debido a que no se cumplieron los requisitos establecidos para el mismo, ya que el procesado solo aceptó parcialmente la teoría fáctica de la fiscalía. Entonces, pues pasará ya a tener un procedimiento normal este caso, el caso Las Torres, donde está involucrado también el excontralor Pablo Celi y también otros altos funcionarios del gobierno, incluido el señor José Augusto. ¿Qué será de la investigación sobre el caso del señor José Augusto Briones, secretario particular del expresidente de la República, el señor Lenín Moreno? Hay tantas preguntas que nos hacemos.
que a veces parecen enigmáticas. Pero bueno, esperemos que las autoridades y la justicia pueda resolver este caso tan pero tan perturbador. Vamos a una pausita y regresamos enseguida con más de 7F Plus, la otra política. Esa es la manera de darle el preámbulo. Al que sabe, sabe, si no... dígalo pues, no, sin miedo. No, es que aquí hay muchos pues. Sociales. Bueno, chévere, bacán, champú. A ver, ¿con qué vamos, Arepita, entonces, en este preciso momento? Bueno, ¿qué les parece si vamos ya con nuestro segmento y empezamos a mencionarles algunas cositas que hemos recopilado para el día de hoy? Se inició ya el nuevo periodo lectivo en la Sierra Ecuatoriana y también en la Amazonía. Los chicos volvieron a las aulas en el país, en los establecimientos públicos, privados, los fiscomisionales, los municipales. Ya la mayoría están en clases presenciales, la mayoría, no todos, hay que decirlo, no todos están ya en clases presenciales. Pero sí un importante número de estudiantes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que desde el año pasado, incluso creo que un poco más atrás, se inició pues una crisis con el tema de los pagos de las pensiones en los colegios, ¿no? Muchos chicos han sido cambiados de las unidades educativas en las que estudiaban por la imposibilidad de los papitos de pagar las pensiones, y hablamos del ámbito privado, fiscomisionales e incluso municipales. Así es que nosotros recogimos esos testimonios y vamos a empezar por aquí para ir poco a poco desarrollando este tema que tiene que ver con la educación en nuestro país. Una mamita nos dice que se le hace imposible pagar las pensiones y pues esto, que ha tenido que cambiarle a su bebé, a su niña de colegio. Bien, tenemos un pequeño inconveniente técnico, esperemos que nuestro galán de Cuyuja lo pueda solucionar inmediatamente y pues bueno, daremos paso. Lo que sí, como lo dijo Sofía, hemos recolectado varios testimonios, nos hemos metido en el lugar de los hechos donde las papas queman y pues bueno, resulta que tenemos, lo tenemos entonces, enviemos, que escuche la gente. Bueno, yo la verdad es que decidí cambiarle de escuela a mi hija por la situación económica y porque lamentablemente me quedé sin trabajo en la pandemia. No he podido conseguir trabajo aún, busqué por opciones y la verdad es que no pude conseguir un cupo ni en un colegio municipal ni en un fiscal que quede cerca de la vivienda donde habito. Así que decidí cambiarla. La verdad, mi hija estaba en un colegio de monjitas y gracias a Dios me ayudaron rebajándome un poco la pensión porque fui beneficiaria de la ley humanitaria. Pero sin embargo, la pensión era alta y la verdad es que no me alcanzaba y tomé la decisión. Bueno, yo la verdad es que decidí cambiarle de escuela a mi hija por la situación económica y porque lamentablemente me quedé sin trabajo en la pandemia. No he podido conseguir trabajo aún, busqué por opciones y la verdad es que no pude conseguir un cupo ni en un colegio municipal ni en un fiscal que quede cerca de la vivienda donde habito. Así que decidí cambiarla. La verdad, mi hija estaba en un colegio de monjitas y gracias a Dios me ayudaron rebajándome un poco la pensión porque fui beneficiaria de la ley humanitaria. Pero sin embargo la pensión era alta y la verdad es que no me alcanzaba y tomé la decisión. Bueno,
Bueno, ahí vemos, o escuchamos más bien este testimonio, sí. ¿No? Es un audio de una mamita que tuvo que cambiarle a su niña de centro educativo, pero sí me llama la atención, ella dice, por un lado, que se quedó sin trabajo, por otra parte, que ya no pudo pagar más esta pensión, a pesar de que hubo una reducción por esta disposición de la ley de apoyo humanitario, porque ¿qué es lo que decía el capítulo 2? Medidas solidarias para el bienestar social y la reactivación productiva. Uh-huh. En el tema de pensiones educativas se hablaba de que los centros de desarrollo infantil, instituciones educativas particulares, fiscomisionales y municipales del Sistema Nacional de Educación y las instituciones del Sistema de Educación Superior otorgarán rebajas de hasta 25% a los representantes de los alumnos, de acuerdo a la justificación que presenten demostrando haber perdido su empleo, como es el caso, o de forma proporcional si han disminuido sus ingresos. Pero también se dice que de manera excepcional, de ser el caso, el Gobierno Nacional entregará ayudas mediante compensaciones monetarias o no monetarias para cubrir parte de la pensión del presente año lectivo a las guarderías, centros de desarrollo infantil, escuelas y colegios de aquellos segmentos de la población más vulnerables con el fin de garantizar la continuidad educativa. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esto? Pues no tenemos la información, hemos hecho una solicitud también al Ministerio de Educación para ver si es que efectivamente esta parte de la ley se cumplió, si es que hubo esta contingencia por parte del Estado para apoyar a los papitos que no tenían cómo pagar las pensiones educativas por el tema de que perdieron su trabajo, como es el caso que acabamos de escuchar, porque es muy complejo el tema del traslado entre instituciones educativas de los niños que están a medio año acostumbrados ya con sus compañeros y demás, y decirles, ¿sabes qué, mijito, mijita, te tengo que sacar de este colegio porque ya no puedo pagarlo, porque ya no me alcanza? Y entra también un tema de crisis en los chicos, ¿no? Un momento de inestabilidad al tener que cambiarlos de institución educativa, pero si el bolsillo no te da, pues no te da, y en un momento determinado toca tomar esa decisión para quienes han decidido tener a sus niños en instituciones privadas. Así es, querida Sofi, queridos amigos, pero acá hay que hacernos una pregunta, que es la pregunta de cajón. Yo insisto en esto, lo he insistido desde que me sumé a este espacio. Cuando uno reflexiona sobre el tema de la pandemia o sindemia, mejor dicho, tiene que preguntarse quién gana y quién pierde. ¿Quiénes ganaron, si son poquitos? ¿Y quiénes perdieron, si somos muchos? Y creo que ahí vamos a tener con mayor claridad el panorama de lo que está sucediendo hoy por hoy en este terruño llamado Ecuador. Porque resulta que conversando, discutiendo, evidentemente los ingresos se menguaron. Los ingresos, el salario, la remuneración de la mayoría de ecuatorianos. Claro, ahí está ese estudio de Donum, ¿no? Que dice que la mayoría de ecuatorianos, sobre todo en los quintiles que son más bajos, hubo una reducción de los ingresos. No así en los quintiles donde ya claro. Tenían consolidada su economía, digámoslo así, ¿no? Exactamente. Más bien se redujo en los sectores donde ganaban menos. ¿Sabes cómo se llama eso? Y les comparto esta idea porque es súper importante que lo tengamos en cuenta. Pasó en el feriado bancario. Desclasamiento social. Las clases medias que tenían una capacidad adquisitiva dejaron de ser clases medias porque su capacidad adquisitiva redujo. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Hay un desclasamiento social y eso está sucediendo hoy por hoy en el Ecuador. El día viernes 17 de septiembre, este medio de comunicación receptó una denuncia en contra de un establecimiento educativo que, según los perjudicados, habría abusado de la reducción de salarios de docentes, justificando que se debe al impacto de esta sindemia, de esta pandemia. Los docentes del colegio Ilinizas sufrieron una reducción del 30% de su salario. 30%. Además que el pago mensual de dicho salario se realizaba hasta con 20 días de retraso, queridos amigos. Es decir, te reducen el salario y te pagan después de 20 días, que se supone que eso es ilegítimo e ilegal e inmoral, ¿ya? Lo que llama la atención es que, a pesar de la reducción del 30% de su salario, se intensificaron las horas de trabajo. 8 horas. ¿Cómo es eso? 8 horas laborables pasaron a tener de 10 a 15 horas de trabajo. Pero eso está en contra de la ley, porque aún esta mal llamada ley humanitaria decía que si te reducen el sueldo, te tenían que reducir también la jornada de trabajo. Así es.
Y lo perturbador de todo esto es que tuvimos la posibilidad también de conversar con algunos padres de este colegio, de esta unidad educativa, y nos aseguraron que efectivamente no se redujo la pensión. ¿Cómo es ¡Ah, eso? caramba! Entonces, no se reduce la ¿Y pensión. como de cuánto es esa pensión? Se ¿Tienes idea? incrementa el número de estudiantes y la pensión está bordeando los $200. Y a pesar de eso hay una reducción del 30% de los salarios en los docentes. O sea, ¿a quién fueron esos recursos? O sea, esa reducción, ¿se les quitó a los profesores para incrementar la cuenta de la institución educativa, Lo que ¿no? les decía, maximización de las ganancias. Esta reforma laboral facilitó la maximización de las ganancias de unos pocos. Los docentes pasaron de ganar $900 a percibir $600. Y la bonificación que establece la normativa, que también fue, y las bonificaciones que establece la normativa, por ejemplo, los décimos, que también fueron reducidos en relación a sus salarios, ¿no es cierto? Los mismos que fueron receptados hasta con un mes de demora, es decir, los décimos que tenían que cancelar puntualmente fueron pagados después de un mes del tiempo establecido en los que se tenía que haber cancelado. Entonces, dimensionemos este tema, porque hemos hablado de la reducción de la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población, pero hoy nos centramos en cómo está la situación de nuestros docentes y docentes que están hoy por hoy enfocados en el sector privado. Pero este colegio, el Ilinizas, no es el único caso que tenemos en este espacio de noticias y en este medio de comunicación. Resulta que también existieron presuntos despidos en el colegio menor. Ah, caray. Lo corroboramos, efectivamente tuvimos la posibilidad de conversar con varios profesores que han preferido no dar su nombre por miedo a represalias, aunque el representante jurídico de este colegio menor es una firma jurídica. Bastante extraño esto. No registra denuncias en su contra en el Ministerio del Trabajo ni tampoco en el Consejo de la Judicatura. Pero lo que sí nos llamó la atención es que desde el año 2017 hasta la presente fecha, este colegio ha sacado $179.920 por impuesto a la salida de divisas. Eso es el rubro que se pagó. Y ha sacado un total de la economía nacional de $3.538.400. ¿Qué les parece? Perturbador, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo es que reducen los sueldos a los profesores? El tema de las pensiones permanece igual. O sea, si el argumento para reducir los sueldos es nos está yendo mal, estamos perdiendo, señores, pongamos todos el El hombro, hombro. arrimemos el hombro para que esta Apoyémonos. institución educativa no tenga problemas y resulta que sus ganancias siguen siendo extraordinarias y sacan del país por pago de impuesto a la salida de divisas algo más de 3.538.400 en la suma de algunos años, ¿no? Increíble, Entonces, ¿no? ¿cómo se entiende? Oye, Sofi, pero verás, que solo tomamos en cuenta desde el año 2017, porque si nos vamos al 2008, 2010, el número de millones de dólares se va a incrementar. Entonces uno se pregunta cómo una institución educativa privada puede sacar tanto dinero de la economía nacional. Pero hay un datito más, ¿no? Sobre ¿Quieres el este dato colegio. más Por favor, el perturbador? perturbador, perturbador. Precisamente en el Ponga. año de crisis, de sindemia, cuando pues miles de trabajadores fueron despedidos, cuando los papitos estaban rogando a las instituciones educativas que les den chance de poder pagar después porque se quedaron sin trabajo y no podían pagar el arriendo, apenas les alcanzaba para comprar alimentos y demás. ¿Qué pasó? Póngale atención y mucho cuidado porque el dato perturbador dice así. Lo que más nos llamó la atención es que en el año de la pandemia, de la sindemia, cuando todos habían perdido su trabajo, la gran mayoría perdió su trabajo, es el año de mayor tributación del colegio menor. Pagaron un total de $816.285 y se despidió a personas que tenían 10, 20, 22 y 23 años. ¿Tendrá algo que ver con el tema de la jubilación patronal? Yo creo que sí, que va por ahí. Y de manera intempestiva. Entonces, les arrinconaron contra la pared y les dijeron, o despides, o te despedimos, o renuncias. Entonces, claro, prefiero renunciar. ¿Por qué? ¿Cuál era el argumento? Le reducían el salario, que en promedio estaba bordeando los $1.100, a $600. Y además apenas le reducían 3 horitas, nada más. No se justificaba esa compensación, pero adivinen quién ha sido el socio de esta institución. Adivina, adivinador.
A ver, cuénteme, cuénteme. Sí, es del mismo. Dígalo usted. Es del mismo. Póngale atención y cuidado nuevamente porque se trata de la familia Gangotena. Sí, el señor Santiago Gangotena hoy ya no es accionista principal, pero seguramente su familiar de apellido Montúfar Gangotena es el presidente de la constitución de esta empresa del Colegio Menor. Así que bueno. Pagaron ellos... $816,000, un poquito 285, más. Exactamente, ajá. Por impuesto a la renta durante el 2020. Es decir, que sus ganancias fueron, obviamente, mucho mayores a esta claro, cifra. Claro, 2020, ¿se imaginan cuánto? Para todos pagar esta cifra perdiendo de impuesto a la renta significa que sus ganancias fueron exponenciales, ¿no? Cuando todos estábamos perdiendo, había gente que ganaba. Nuevamente, volvemos sin embargo, a la pregunta. Sin embargo, ahí hubo un testimonio de un docente de este colegio uh-huh. que nos advirtió que se efectuó un descuento no del 20%, del 25%, ni del 10%, sino del 50% del salario. A pesar de esta alta declaración tributaria y de la salida de divisas. Pero bueno, nos van a decir que es en contra de este señor, que tenemos algo, y no es así. No, es una constante. Son solamente datos que están disponibles, aunque no siempre se indaga sobre ellos. Pero la mayoría de colegios privados consultados han aplicado la reducción del salario a los docentes entre un 20 y 30%. Muchos de ellos tienen a sus hijos estudiando en estas instituciones educativas y realizan los descuentos automáticos de los roles de pago sin reducir ni un solo centavo. Entonces, ya es una situación incluso de falta de solidaridad con los mismos profesores, con quienes les están sosteniendo el establecimiento educativo, al cobrarles a ellos también las pensiones de sus hijos, no sin descontarles a ellos, sí, ni un solo centavo. Pero un poco... Oye, pero espérate, pongamos de un poquito de expectativa a este asunto. Porque resulta que tenemos videos, si usted está perdido en el mapa y se ha quedado con la boca abierta, cuidado que se le vaya a meter el mosquito... Tenemos un video, si usted no conoce quién es Santiago Gangotena, pues entonces hay que pedirle a nuestro querido galán de Cuyuja que lo deje fluir para que conozca cuál es el señor Santiago Gangotena y por qué este colegio menor está asociado a la familia Gangotena y por qué ha sacado tantas divisas de la economía nacional y no ha bajado las pensiones y por el contrario ha reducido en un 50% los salarios de sus docentes. ¡Que fluya! Hola Santiago, ¿cómo está? Porque si me dicen cómo está, es que son unos longos cualquiera. Me dicen, hola Santiago, ¿cómo estás? Es bien importante el uso del y no nos parece que es nada, ¿no? El tú y el usted, este longo me trata a mí de ustedes. Un longo cualquiera. Pero si me trata de tú, es mi pana. ¿Sí? ¿Quieren ver cómo funciona? Santiago, tu tiempo se ha acabado. Ya me voy. Santiago Gangotena. Ahí está. Entonces, en conclusión, somos longos cualquiera. Así es. Pero a mí me pareció esto, no sé, ya aparte de las cosas que dice, que sin pensar quizá, pero... Esto afianza la idea que existe detrás de estas prácticas económicas. Hay que a los longos cualquiera darles menos y nosotros que somos de la alta cuna... de la buena cuna, de la alcurnia, llevarnos un poquito más. Y es del mismo señor oye, que sabe, decía... ¿Sabes que nos dicen acá? Esos sí son datos perturbadores los que acabamos de dar, ¿no? Sí, porque yo también me sorprendí. De hecho, con Sofi nos quedamos ayer hasta la noche. Sí, y salíamos perturbados porque y como decíamos... que no puede ser, sí. No puede ser. Tanto dinero ahí y mientras tanto este señor Gangotena dice, no hay educación gratuita. Si estás en escuela, colegio o universidad pública, los que trabajamos y pagamos tributos te estamos becando. ¿Ya? La plata no cae como hojas de los árboles, sale del trabajo y además de tu beca pagamos el sobreprecio, la comisión y el robo de los nobles, dice. ¿De los nobles? ¿Qué son los nobles? Oye, pero él dice algo clave ahí, dice, la riqueza sale del trabajo. Ya pues entonces, que el trabajo tenga mayor remuneración. ¿Por qué la riqueza y el capital gana más que el trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ahí les quiero ver. Yo creo que acá hay una disyuntiva muy clave en la que está enmarañado el Ecuador entero, que es capital versus trabajo. Y eso no quiere decir que seamos marxistas, cuidado. Hay una concentración de la riqueza de personas que no hacen absolutamente nada porque es capital improductivo.
y hay una exfoliación de los recursos de los trabajadores que han perdido en toda esta pandemia sindemia. Si no, fíjense en los datos que estamos acabando de dar. Y ya les vamos a dar otros datitos más de otros colegios, ¿no? Mientras el 50% del salario de los docentes se reduce, esos incrementan su patrimonio y fortalecen la salida y exfoliación de la economía nacional. Esa es la disyuntiva en la que estamos enmarañados. ¿Qué más dice este señor? Dice, la inversión pública, no. Ahí sí con mayúscula, no crea valor, dice. Los políticos dicen, se debe invertir en educación o lo que sea. Se cogen tu plata y le dan a otros. No preguntan, o sea, hay que preguntarle al señor Gangotena si es que el Estado debe invertir en educación, en salud. Y si le preguntan, ¿qué responderá? No, pues ha de ser no. Oiga, señor Gangotena, deje que los chochólogos también nos formemos. No sea malo. No creo que es justo, déjenos de estudiar, queremos estudiar. Bueno, ¿qué más datos perturbadores tienes, Cholita? Pues sí, vamos a revisar primero un testimonio, porque así como escuchábamos el testimonio de una mamita que nos decía que pues en un momento determinado, ni aún con el reducción que le hicieron de un pequeño porcentaje de la pensión educativa pudo pagar y terminó cambiándole a su hija de colegio, también tenemos otro testimonio en el que nos dice del Colegio Ecuatoriano Suizo que ellos no bajaron la pensión durante la pandemia, no la bajaron, ya. Este año la incrementaron, a pesar de que, bueno, vamos a pasar primero este extracto de este acuerdo ministerial, porque ¿qué fue lo que se dijo para este año? No tenemos la imagen de este acuerdo de congelamiento de pensiones que se dio desde el Ministerio de Educación. Se suspendía para este año el proceso de regulación de costos 2021-2022 correspondiente a las instituciones educativas particulares y fiscomisionales. El presente acuerdo será de aplicación obligatoria para las instituciones educativas y esto lo que hace es autorizar a las instituciones para que cobren los mismos valores que se cobraron en el año electivo 2020-2021. Pero escuchemos qué dice este testimonio de esta mamita que nos comenta su situación. Que nos hemos visto obligados a cambiarle de escuela a mi hijo. Nosotros antes pagábamos una pensión que bordaba los $500. Optamos por buscar una escuela conveniente cuya pensión era de $170 más o menos. Para este nuevo año escolar, las autoridades de este plantel han decidido aumentar el costo a $200. Sí es un poco injusto este incremento, ya que en el caso de mi pequeño todavía no asiste presencialmente. Es decir, las clases siguen siendo virtuales y no hay un costo de mantenimiento de las instalaciones. Lo que la escuela ha manifestado es que tiene una cartera vencida, lo cual le ha afectado notablemente. Pese a que los padres elevaron la queja a la máxima autoridad, ellos decidieron mantener este valor. Durante la pandemia no hubo ningún incremento, pero tampoco hubo ninguna rebaja. Ahí está. Yo creo que, ay, queridos amigos, ahí tenemos, me parece a mí, elementos de convicción para que ustedes puedan dirimir. Ahora, sobre este establecimiento educativo, yo busqué la información y no tuvieron declaración de impuesto a la renta, ¿no? Cero. Sin embargo, cero polito cero. Sin embargo, ahí está el incremento de la pensión educativa para este año, a pesar de que el Ministerio de Educación dijo que no se podía incrementar. Es más de lo que les habíamos dicho al comienzo del programa, queridos amigos. Yo creo que eso es importante tomar en consideración, ¿no? Frente a la retirada de la capacidad del Estado de regulación, control, redistribución, aparecen estas prácticas. ¿Cómo decirlo sin que suene tan odioso? Hay que decirlo así, buitreras. ¿Por qué buitreras? Porque exfolian los recursos y se alimentan de la desgracia de la mayoría de los ecuatorianos. No solo se ha tratado de la reducción de los salarios y las remuneraciones del conjunto de la población, también se trató de la reducción de los salarios y las remuneraciones de los papitos, de las mamitas, que están desesperados porque no llegan a fin de mes a completar para pagar la formación académica de sus hijos. Y fíjate algo que me comentó uno de los docentes con los que tuvimos la posibilidad de conversar, Sofi. Nos dice, yo estoy condicionado,
porque a mí me reducen el salario en un 30% y tengo entendido que muchos colegios privados han hecho lo mismo. Y frente a esa reducción, yo tengo a mis hijos estudiando dentro de esta institución educativa. Y son mis hijos los que están sufriendo las consecuencias, porque si yo el día de mañana salgo, significa que mi hijo no va a acabar de ser bachiller y graduarse. Porque incluso hacen de manera arbitraria la reducción desde el propio rol de pagos. Entonces, ¿qué le queda al profesor y al docente? Le quedan quizá unos 400, $300 para llegar a fin de mes. Esa es la realidad. ¿Se llega a cubrir la canasta básica? No se llega a cubrir la canasta básica. ¿Qué dirá, pues, este Plan Nacional de Desarrollo sobre el tema de educación? ¿Estará en concordancia con la Constitución, que en su artículo 26 dice que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado? Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Esto es lo que dice la Constitución, aunque le duela al señor Gangotena, que dice que la educación no debe ser gratuita o que no es gratuita, que la paga él el dinero que saca del país. Y seguro que no la paga porque encima saca mucha plata del claro país. Pero por ejemplo otras instituciones educativas donde también nos han dicho que revisemos un poquito, ¿no? El colegio ISM, administrado por una corporación, Aida Montoya e hijas, chutas, serán parientes. ¿Has tenido colegios por ahí? Habla en serio. He tenido colegios, bueno, en el año 2020, ahí tenemos en pantalla, pues tuvieron una declaración de impuesto a la renta de $454,000 y en impuesto a la salida de divisas pagaron en el 2020 $13,800. En plena crisis de nuestro país, ahí está por donde se fue la plata que tanto dicen que ha hecho falta en nuestro Ecuador. Sin embargo, esta misma institución educativa tiene una demanda por despido intempestivo que hemos revisado en el año 2020. Rodríguez Mosquera María Elena es quien hace esta demanda y pues obviamente está dentro del Consejo de la Judicatura, es información pública. Otro colegio más que hemos revisado es el colegio Bequerel, que también tiene una declaración de impuesto a la renta de $13,538 y salida de divisas de $686. Y pues este establecimiento educativo también tiene una demanda por indemnización por un despido intempestivo, esto también en el año 2020. Bueno, ya con todos esos datos perturbadores vamos ya a dormir. Ya, vamos nomás. Vamos nomás. ¿Será que se puede dormir con estos datos? Oye, yo solo quiero decirles algo. Hay hoy esta intentona y esta corriente dentro del gobierno nacional de eliminar el impuesto a la salida de divisas. Fíjense lo que hizo un solo colegio, que es el colegio menor que pertenece a la familia Gangotena. Este solo colegio, en cuatro años, sacó $3,500,000. ¿Se imaginan ustedes si quitamos este impuesto, cuánto va a salir de la economía nacional? Pero usted hizo nacional? El cálculo del pago del impuesto a la salida de divisas. Sí. O sea, ese es un porcentaje de lo que en realidad salió del país, ¿no? No, perdón, 3 millones sacó del país okay. Y 177,000 pagó por el impuesto. Ah, ok, perfecto. Pero imagínate, si no existiera ese impuesto, ni siquiera esos 177,000 se quedarían acá en la economía nacional. Y otra cosa que por acá nos dicen es que la situación de los colegios privados también es difícil. Yo les pregunto, ¿qué va a ser peor o quién va a ser más perjudicado? ¿Este colegio que tiene nexos con sistemas internacionales a nivel mundial o el colegio Eugenio Espejo que hace poco acabó? Pongo un ejemplo, no estoy diciendo que sea así. O el colegio colegio Benalcázar que alcanzó el bachillerato internacional unificado. Digo, un decir. ¿Quién va a perder más? ¿El colegio que tiene redes y nexos y conexiones y expolia la economía? ¿O el colegio que intenta sobrevivir frente al embate de esta sindemia? Pregunto. Pues sí, yo obviamente creo que hay que hacer válidos todos los comentarios y seguramente hay instituciones educativas de personas que realmente pusieron sí, una institución educativa para educar, para servir a la ciudadanía, no para
acumular dinero y encima sacarlo del país, porque aquí nos matamos, que la inversión extranjera que venga, hay que abrirnos a los capitales, y resulta que la gente que aquí está trabajando desde la educación, que se supone que no tiene fines de lucro, está sacando plata a montones del Ecuador. Entonces, o sea, ¿de qué inversión extranjera hablamos? Primero hagan que la gente que está produciendo aquí, tenga y haga circular ese capital en el Ecuador. Pero bueno amigos, así perturbados terminamos el día de hoy nuestro programa. El árbitro dijo, fin del partido. Y nos vamos. Nos vamos. Recuerden, por favor, ustedes y solo ustedes son dueños de las conclusiones. Y un saludo especial a Benjur Grijalva, que nos escucha siempre, siempre, siempre este espacio, su espacio 7F Plus, La Otra Política. Nos vemos el día de mañana. See you later. Chao, chao.